¡Hey! Estamos en el Tatacuá. Hola. Estamos en el Tatacuá con Celso. Vamos a hacer pizza al Tatacuá. Hoy prendemos el fuego, tenemos un tremendo Tatacuá y Celso va a actuar de pizzero. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a usar harina, levadura, queso mozzarella, albahaca, salsa de tomate, aceite de oliva. En 600 ml de agua, 2 cucharaditas de levadura deshidratada. Revuelven un poco agua a temperatura ambiente. Y le tiran una pizca de azúcar, que es el alimento de la levadura. Bajan la máquina. Y van agregando harina de a poco. Una cucharadita de sal. Ustedes le van a poner 4 cucharadas de aceite de oliva, pero yo le voy a poner a ojo nomás porque ya sé la medida. Era. Cuando la masa está así bien compacta, apagar la máquina, sacar la masa. Esto hay que hacerlo con amor. Ahora voy a amasarlo con mi mano. Amasemos la masa con la mano, tiren un poquito de harina, hagan un bollo y para terminar, golpeen la masa varias veces, con mucha fuerza. Y en el mismo bol donde se hizo la masa, lo dejan reposar mínimo una hora o hasta que doble el tamaño y mejor si lo dejan reposar todo el día. Y tapan la masa con su trapo favorito. Después de 8 horas les va a quedar así. En una superficie limpia, un poco de harina. Esta masa la dividen en 5 partes iguales y hacen bollitos. Y dejan reposar media hora más. Preparamos el tatacuá. Hacen el fuego en medio del tatacuá y luego lo dejan todo en un costado. Agregamos un poco de leña. Ahí está. La salsa de tomate, si quieren saber cómo se hace, busquen en la descripción del video. Bueno, ahora estiramos la masa. Esto pueden hacerlo con un palo de amasar. Con la mano le va a salir mucho mejor. Estiran la masa hasta el tamaño que ustedes quieran. Ahora vamos a armar la pizza. En la pala un poco de harina. Tiramos un poco más nuestra masa. Y colocamos. Agregamos el tomate. Un poco de mozzarella y llevamos al tatacuá. Hay que ir girando la pizza y van girando la pizza para que se vaya cocinando parejo. Cuando ya esté bien doradita, sacan la pizza. Un poco de albahaca, aceite de oliva, y cortamos la pizza. La pizza está lista. Hoy hicimos de albahaca y oliva. Pero ustedes pueden hacer del sabor que más les guste. De lo que tengan en la heladera. Celso, muchísimas gracias por haber pasado por el Tatacuá. Muchísimas gracias a vos. Celso, decime, ¿cómo te encuentran en redes sociales? @ Celso Franco F. Bueno, me lo siguen. Si les gustó la receta, denle me gusta, compartan el video, suscríbanse al canal, denle click a esa campanita. Buen provecho y nos vemos en la próxima. Buen provecho.
¡Ey! ¡Ya!